Le hemos regalado flores al padre para que mañana se las lleve a la Virgen. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte de poder, pues en nombre de todas las familias valencianas y de los valencianos, haber recibido al padre con muchísimo cariño. Todo, la preocupación por la Iglesia, por el Papa, por el mundo, por intentar vivirlo, como os decía antes, también con alegría. La alegría de los hijos de Dios, que siempre tenemos motivos de estar contentos, pase lo que pase. Estamos hoy en directo desde la Feria de Muestras, cubriendo un acto muy importante para mucha gente, para muchos valencianos, zaragozanos, alicantinos, castellonenses y murcianos, también de Albacete y de Palma de Mallorca, porque hemos venido a ver al Prelado del Opus Dei, al padre, a don Fernando Cariz. Han venido a escuchar, a preguntarle en una tertulia muy familiar. Yo estudié, como usted, la carrera de física. Yo como infiltrado, entre comillas, porque yo no soy de la obra. A veces se nos puede contagiar el individualismo que hay en la sociedad, que nos puede llevar a olvidar que nos necesitamos unos a otros. Es muy bueno pedirle al Señor que nos aumente la capacidad de querer, que es lo más contrario al egoísmo, precisamente, al individualismo, para saber realmente gozar con la alegría de los demás y sufrir con el sufrimiento de los demás. Y luego también el espíritu de servicio. Entonces eso es puro cristianismo. Hola padre, buenas tardes. Somos Nacho y Elena y tras 6 años de noviazgo hemos decidido casarnos, si Dios quiere. Padre, ante este panorama nuevo, muchas veces vemos con cierto vértigo o miedo el cambio que este gran paso puede suponer en nuestras vidas. Ya. Aunque estamos ilusionadísimos y con muchas ganas. ¿Habéis dicho ya la fecha o no? 25 de noviembre. Muy bien. Pero ya hago ya la intención de que ese día en la misa os tendré presentes y ante Dios estaréis presentes en mi intención. Hay que lanzarse, no hay que frenarse por el temor. El temor lo vence el amor. Cuanto más os queráis, menos miedo tendréis de la aventura del matrimonio. Pero también el amor, con el paso del tiempo, va adquiriendo tonalidades diversas. Y cada vez irá creciendo lo más importante del amor, que es el deseo del bien del otro, del bien de la otra. Pero no tengáis miedo, porque en la medida en que os queréis, el miedo se va fuera. Y si tenéis todavía miedo, quereros más. Veo, o más bien escucho, que os gusta mucho aplaudir. Aplaudís con ocasión y sin ella. Pero muy bien. Es un modo también de manifestar la alegría, en el fondo. Gracias, padre, y bienvenido a Valencia, la mejor terreta del mundo. No se le olvide nunca. Así que bienvenida a casa, padre. Hola, padre. Soy Nathan. Quería agradecerle toda la labor de la obra. Para mí es muy especial ver el espíritu del Opus Dei. Soy de Sudáfrica. ¿Cómo puede hacer
para llevar lo que he visto la obra aquí en Valencia. Me ilusiona poder ser parte del futuro de Opus Dei en Sudáfrica. Ir allí también con una sensación que debemos tener todos de misión, o sea, porque el cristiano está llamado siempre a ser apóstol, ¿eh? Y tienes todo un gran país por delante en Sudáfrica. Ahí vas, ya gente de la obra, todavía pocos, pero podéis y llegaréis a ser muchos, ¿eh? Padre, mi nombre es Víctor, soy cubano y profesor del Centro de Formación Profesional de Saber. Cuando entré en Saber, yo no sabía qué iba a hacer en realidad. En Saber, tengo la ilusión siempre de enseñar a trabajar bien a los alumnos a través de la enseñanza de un oficio. Caso la soldadura. Que se transforme en encuentro con Dios, el mismo trabajo, santificando el trabajo, santificándonos el trabajo y dando ahí la fuerza también, siempre con la raíz de la Eucaristía, para ser apóstoles, para también con el trabajo ayudar a que los demás se santifiquen, para acercar a la gente a Dios. Yo, cuando, por ejemplo, yo montaba un cuadro o yo montaba o solo soldaba dos pletinas, yo decía, lo he hecho un poquito mal, voy a hacerlo de nuevo. Hasta que no me quede bien, no me voy a cansar. Padres, gracias a la obra y a todas las que nos rodean, porque nos sentimos cuidadas como se cuida lo más querido. Es una obra de misericordia el dejarse cuidar. Y bueno, vengo del Club Cantal. Y siempre que voy al estudio, que voy todos los días, de lunes a jueves, muy importante, me dicen que una hora de estudio es una hora de oración. Entonces estoy 2 horas estudiando y luego me dicen que haga 10 minutos de oración. Yo les digo, pues que ya he estudiado, ¿no? Pues a veces que me he planteado la vocación del celibato, pero no sé, con mucho, tenía mucho miedo. Bueno, y aparte tengo novia y estoy bastante a gusto. Entonces... Impresionada, de verdad, ¿eh? Gracias. Está precioso. Está muy murciano. Sí, sí. Cuando me llamaron para hacer este encargo, me insistió mucho, por favor, Fernando, que esto sea Murcia, que no tengamos que parecernos a ningún sitio, no te quiero enseñar nada para que sea todo original. Y eso es lo que hemos hecho, hemos ido haciendo una cosa que fuese original. Me da mucha alegría estar aquí, después de bastantes años que no había estado yo en Murcia. Buenos días, padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi marido y yo somos los dos médicos de prisiones. El mundo penitenciario es un mundo desconocido, pero... que te llena. Para nosotros este trabajo supone una oportunidad para dedicarnos todos los días a esas personas que han tenido menos suerte en la vida, pero que igualmente merecen todo el amor de Dios. Le quería yo expresar esa sensación de que a veces este tipo de personas que están en los cárceles suscitan poco interés, en parte que miramos de lado este tipo de colectivo vulnerable. Es un trabajo que a veces suscita desinterés social, no es bien valorado. Cuando a veces estoy cansada, me voy a la enfermería de mi centro, miro a mis pacientes fijamente y quiero descubrir en el fondo de sus miradas a Dios. Y eso para mí es como mi oratorio particular. Ver criaturas de Dios y ver que Dios les quiere, también a las personas más alejadas de la vida cristiana, a los criminales más tremendos que hubiese en este mundo, Dios los quiere. Y Dios, de alguna manera,
y en muchos casos a través de ti también, quiere que les lleves el amor de Dios a ellos. Pues adelante, es un trabajo duro, desde luego, pero profundamente humano y profundamente cristiano también. Que Dios te bendiga, que os bendiga a los dos, ¿no? Cuando me enteré que el padre venía a Murcia y me lo propusieron por la calle, que si quería cantar al padre, yo no me lo creía. Llevo más de 60 años cantando, pero cuando pedí la admisión en la obra y descubrí que, bueno, que había que cantar como un hijo de Dios, la panorámica me cambió totalmente, porque no son cantos gregorianos los que yo hago, ¿eh? Son música de baile, para que la gente baile. Y además lo he hecho piropeando a la Virgen, que me ha encantado. Y es que tu cara, galera, me roba la calma, con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte. Sí, señor. La pregunta que le hemos hecho, que estaba muy enfocada a una frase, a la frase "qué bien estamos", es que realmente queríamos hablarle de esa frase al padre. Hace 2 años ahora que nuestra frase familiar "qué bien estamos" sorprendentemente tomó un sentido mayor. En apenas 2 meses a Ana, a mi mujer, la operaron de un cáncer. Y a nuestro hijo Javier, con 7 años, le diagnosticaron una leucemia. Pero padre, no queremos preocuparle, porque gracias a Dios. Nos ha encantado la respuesta que nos ha dado, ha sido muy, muy padre. Nos ha hablado de que hay que agarrarse a la fe cuando le hemos preguntado cómo afrontar el sufrimiento, ¿no? Cuando uno se siente ya como incapaz de aguantar tanto, el decírselo al Señor, tómalo tú, echárselo al Señor encima. Puede parecer solo un juego de palabras, ¿no? Pero no lo es. Pues el Señor, que cargó la cruz por nosotros, también, si se lo pedimos, va a cargar con tu sufrimiento y con el nuestro si lo echamos encima. El sufrimiento da muchos frutos y no ha sido ninguna tragedia. Pero es verdad que esto pues ha sacado lo mejor de cada uno, como dicen nuestros padres, y nos hemos hecho pues más empáticos con la gente. Al final no solo sufre el que está pasando la enfermedad, sino sufren los padres, sufren los hermanos, sufre todo el entorno. Y a mí esto pues me ayuda a darme cuenta de que a lo mejor le estoy preguntando a mi amiga qué tal su madre y la que está sufriendo es ella. Bueno, pues se acabó el tiempo. Gracias. Me da mucha alegría estar en Murcia, aunque ha sido tan poquito tiempo. Y es tan poquito tiempo que si la vida me da de sí, pues intentaré volver. Servir da alegría. Podría alguien parecer lo contrario, servir, ¿no? Servir da alegría. Porque lo que no da alegría nunca es el egoísmo, nunca jamás. Hacemos mucho por el Papa, ciertamente por su salud en estos momentos, pero también y muy especialmente por todo su trabajo, por la gran cantidad de problemas que tiene que afrontar en el mundo, en la Iglesia.